Una, dos, sí. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Continuamos con esta serie de videos donde armamos remakes de videos viejitos con el nuevo estilo de Fede Lobo. Ja, 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 Fede Lobo, mejor di que no tienes contenido, solamente quieres subir videitos para que YouTube te pague, ¿verdad? Corrupto. Así es, imbécil, pero también le metemos... Los que comentan esas gilipolleces. Ay. Mucho contenido nuevo, ampliamos mucho la historia y le metemos mucho cariño. O sea, los videos no se hacen solos tampoco, no sean así. El día de hoy te vamos a contar la historia de una de las arcades más emblemáticas de la niñez, Metal Slug. Que comience este video con muchas Heavy Machine Guns y muchos thank yous. Por favor, hermanito, púchale play. Para entender la historia de Metal Slug, tenemos que entender lo que pasó previo a los juegos. Y ahí les va. A inicios del siglo XXI, las naciones por el mundo deciden unir fuerzas para crear la armada más poderosa del mundo mundial, para así resolver cualquier conflicto terrorista a nivel internacional. Esta fuerza militar sería conocida como la Armada Regular. Dentro de las filas de este ejército mamadísimo destacaba un hombre canadiense llamado Donald Morden, ese que seguramente ubicas más por su risa. Donald era extremadamente eficiente dirigiendo a sus tropas, ganando varios reconocimientos de guerra por su intachable trayectoria. Ese es un verdadero hombre. Oh, pero las cosas para Donald pronto se complicarían, porque como sucede en muchas organizaciones, la corrupción poco a poco comenzó a invadir a la Armada Regular. Muchos se volvieron avaros, armando negocios turbios y sacando dineros del contrabando de armas para guerrilleros y mercenarios. Esto terminaría afectando directamente a Donald, porque sus colegas de inteligencia desatendieron sus labores y no le advirtieron de un ataque terrorista que ocurriría en Central Park. ¿Y por qué este ataque le afectó tanto a este señor? Pues porque su esposa e hijo estaban en el lugar y murieron. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Morden quedó devastado mental y físicamente, pues el ataque también lo dejó tuerto. ¡Qué putada! Viendo que el atentado pudo prevenirse y por culpa de negligencias en la organización no se hizo nada, poco a poco Donald se llenó de ira y con... Pobrecillo, y normal que se llenara. ...contra de sus patrones corruptos. Así concluye que la situación y podredumbre dentro de la Armada Regular nunca iba a cambiar. Decide renunciar y crear su propio ejército, al que nombraría como la Armada Rebelde. Así inicia la historia de uno de los mejores juegos de las maquinitas. ¡Métele la intro! Metal Slug. Varios de los mejores soldados de la Armada Regular también renunciaron para seguir a su antiguo líder, demostrándole su lealtad. Entre ellos se encuentra un pelón llamado Allen O'Neill, la mano derecha de Donald, un soldado mamadísimo al que seguramente ubicas más por sus frases. Come on, boy. Go home to mommy. ¿Pelón? Es muy mítico él. Un grosero, Ira. ¿Cómo que te monto, mami? ¡Qué lanzado! No, señor, dice otra cosa. No, no, no. Yo clarito lo escuché, ¿eh? Al pelón ese es bien, bien arrecho. Con el tiempo, la armada re... En fin. Rebelde se consolidó como la fuerza militar más poderosa en el planeta, conformada por miles de soldados, organizaciones extintas y mercenarios inconformes con el sistema. Morden comenzó a derrocar a los gobiernos de varios países para establecer una dictadura más eficiente y menos corrupta. La Armada Regular andaba toda cagada de miedo y desesperados reclutan a los mejores científicos para diseñar una nueva gama de vehículos de guerra con tecnología de punta que tuvieran alta resistencia y armas de alto calibre. Este vehículo prototipo sería llamado Super Vehículo 001, mejor conocido como Metal Slug. Ah, o sea que es el nombre del vehículo. ¡Ay, cabrón! La historia de los juegos comienza en Metal Slug First Mission, donde un coronel llamado Hildegarn tiene un centro clandestino de distribución de armas y además consiguió los planos del Metal Slug para venderlos al mercado negro. No se preocupen, que para este tipo de problemas la Armada Regular tiene una subdivisión de agentes muy profesionales llamada Peregrine Falcons, que mandan a uno de sus mejores reclutas llamado Marco Rossi, que recién se graduó de la academia con mención honorífica. Viejo sabroso. Lon BT, muchas gracias por esa raid. Bienvenidos y bienvenidas. Estábamos viendo Metal Slug, la saga, en un vídeo. Pues si lo queréis ver con nosotros, espero que fuera muy bien el stream.
y que recién se graduó de la academia con mención honorífica. ¡Viejo sabroso! El rubio se infiltra en territorio enemigo, balaceando al idiota. Un mercenario llamado Makuba, la mano derecha de Hilde, trató de detenerlo varias veces, pero Marco siempre se las arregló para vencerlo. ¡Ya me tienes hasta la madre!, dice Hildegard, que sale a confrontarlo con una armadura avanzada que tira misiles, salta y balacea. ¡Miren cómo se mueve este invento del demonio! ¡Mírenlo! Marco vence, y al regresar al cuartel general de los Peregrine Falcons, es condecorado con el rango de teniente. ¡Qué bien! Una cosa menos. La historia continúa en Metal Slug Second Mission, donde Makuba regresa para vengarse, acompañado de un nuevo grupo llamado Phantom, que dicen los chismes que esta organización está en contacto con aliens. Pues sí parece, ¿no? Que les están ayudando a desarrollar armas más avanzadas. Es entonces cuando la Armada Regular crea otra subdivisión llamada Sparrows, dedicada a la investigación en secreto para no causar pánico en el público. La agente encargada de esta misión es una luchona mujer llamada Red Eye, mientras que los Peregrine Falcons... ¡Ay! Esta es la mujer a la que ultrajaron un montón de veces en Rule 34, y hay hasta mods y todo, ¿no? Y ahí está un juego dedicado, ¿no? Que le hacen cosas. Porque me salió en YouTube. Es una peli naranja. ¿No? ¿Y la peli naranja quién es? ¿Es de este Metal Slug o del otro? Esa es Fío. Ah, pues es Fío, entonces. Sí, sí, sí. ¿Veis? Todos saben quién es, vale. Sí, es que me sale muchísimo. Sí, sí. Sale un montón en YouTube. Cada vez que sacaban cosas de Metal Slug me salían cositas en YouTube. Sí. Y dije, joder, ¿y por qué a ella y no a los otros o a la otra o qué? También envían a otro recluta llamado Gimlet, quien también ayuda. Es un agente secreto llamado Tequila, que se va a dedicar a rescatar a... ¡Tequila! ¡Tequila se llama! ¡Qué guay! Ya por eso me puedo imaginar su personalidad simplemente llamándose Tequila. Todos los rehenes en la base. Comienza la misión. Corro que corro, balaceo que balaceo. Red Eye y Gimlet derrotan a varios enemigos mamalones y se enteran de que los rebeldes están a punto de lanzar un cohete al espacio para reunirse con los aliens y así planear un ataque masivo contra la Armada Regular. No ni mercas, dicen nuestros héroes, que se las arreglen para derribar el cohete, vencer a Makuba y de paso al líder de los Phantom, logrando retrasar el contacto entre el enemigo y los aliens, al menos por ahora. Métele los créditos. Tu sonrisa tan resplandeciente, amigo, tan cantado. Oye, ¿el general Morden sí logró vengarse? Pobrecito, le quitaron a su hijo, pobrecito. La saga continúa en Metal Slug, donde espías del general Morden se enteran de que la Armada Regular está produciendo esta poderosa arma. Digamos que pasan cositas, Eris. En general, una de las veces que mueren los personajes femeninos con ácido lo hacen derritiendo su ropa. ¡Sí! Eso fue de las primeras cosas que vi que pasaba con ella, sí. Por eso yo creo que debe de incentivar más que la gente quiera sacar cosas con ella. ¡Claro! Es por eso. Luego saldrá, ¿no? Llamada Metal Slug. Así que sin perder el tiempo, atacan las bases de producción de los tanquecitos y se los roban todos, dejando indefensos a los regulares. Con esta arma ya en su poder, Donald cuenta con suficiente poder armamentístico, así que ordena un ataque global para dominar el mundo. Todo parece perdido, hasta que Marco Rossi, en compañía de su mejor amigo y segundo teniente de los Peregrine Falcon, un hombre con lentes llamado Dharma Robin, decide lanzarse a territorio enemigo, junto a lo que queda de la... O sea que cada Metal Slug van cambiando los personajes y se mantiene alguno, ¿no? Armada Regular para iniciar un último ataque contra los rebeldes. Nuestros héroes avanzan poco a poco por las líneas enemigas, atravesando ríos, ciudades, escalando montañitas y rescatando prisioneros que nos dan regalitos y armas escondidas en sus calzones. Algunas de estas poderosas armas son una ametralladora, la Heavy Machine Gun, mejor conocida como Eddie Mechinga, el Rocket Launcher o lanzamisiles, la Shotgun, o sea, la escopeta, y el Flame Shot, un lanzallamas. Nuestros héroes también recuperan uno que otro Metal Slug, usándolo para pelear en contra de los rebeldes. Necesito uno de esos. Yo también. Marco y Tarma son atacados por lo mejor que tiene la Armada Rebelde. Mira, ahí hay una abuela con un gato.
Pobrecita ahí, mirando a los soldados mientras se pegan. Marco y Tarma son atacados por lo mejor que tiene la armada rebelde. Un avión que tira kamehamehas, el avión de Donald, un tanque enorme, dos tanques chiquitos, un camionzote rojo y hasta Allen O'Neill los enfrentó con sus pectorales de fuera. Pero nada de esto pudo detener al dúo dinámico que son imparables. Harto de estos dos, el general extiende una emboscada en el hangar de su base principal. Y es aquí donde se van a armar los primeros guamazos en contra de este señor. El Marco vencen, derribando el helicóptero de Morden y capturándolo, poniéndole fin a esta guerra llena de caos y destrucción. La armada regular ayuda a restablecer el orden y todos felices, todos contentos. Oigan, pero el general Morden quería acabar con la corrupción, ¿no? Sí. Y también quería vengar a su hijo, ¿qué no? Ajá. Oigan, ¿por qué estamos jugando a estas chingaderas? ¡Apoyamos a los malos! ¡Apoyamos a los malos! ¿Los malos? La historia continúa en Metal Slug 2, también conocido como Metal Slug X. Morden escapa de su prisión y se esconde en el desierto, donde recibe un mensaje de los mismísimos alienígenas, aquellos que planeaban contactar al equipo Phantom y que ahora vienen a apoyarlo en su misión de conquistar el mundo. Estos seres le proporcionan al general armamento y máquinas con tecnología avanzada, con las cuales los científicos rebeldes se ponen a experimentar creando armas biológicas, como momias y soldados mutados que se parecen a Gollum. Es verdad, se parecen a Gollum. La armada regular recibe reportes de avistamientos ovnis, así que para investigar con discreción envían a las agentes Eric Asamoto y Fio Kermi del escuadrón. Sí, es Fio. Sí es, tenéis razón. Sparrow a investigar. En cuanto se confirma la presencia de tropas rebeldes en esta zona, la armada regular despliega inmediatamente a Marco Rossi y a Tarma Robbing para tasajear soldaditos. El nuevo equipo de cuatro héroes recorre en zonas desérticas, combatiendo a la reformada armada rebelde, tasajeando a momias que andaban en una vieja pirámide y luego combatiendo a más tropas en un tren. En el camino nuevamente son ayudados por los prisioneros, que nos regalan nuevas armas, como el Enemy Chaser, con misiles que siguen al enemigo. La Laser Gun, que básicamente es un rayo láser. El Drop Shot, que son bolitas que rebotan y explotan. Y por último, la Iron Lizard, que son carritos que explotan al contacto con el enemigo. ¡Hala! Esos me gustan. Eso no es todo, pues nuestros héroes también reciben apoyo de un hombre llamado Hyakutaro, un guerrero legendario disfrazado de prisionero, que es capaz... ¿Lanza kamehamehas o qué? Capaz de lanzar hadoukenes. Mírenlo. Es hadouken, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? ¡Véanlo brillar! ¡Ay, cabrón! También tenemos a Rumi Aikawa, una jovencita encargada de brindar suministros. ¡Qué lástima da esta, ¿no? Le pesa un montón la mochila, da lástima. Es muy fácil que la pillen. De la pobrecita como carga mochilas gigantes. Ella sí es un elemento comprometido con la causa. Nuestros héroes se las arreglan para acabar con el enemigo, que andaba ya invadiendo Hong Kong y otras ciudades. En una de estas tantas misiones, los agentes se vuelven a encontrar con Allen O'Neill, que al ser vencido, es tragado por una orca asesina. ¡Se lo traga una orca! ¡Qué mierda, ¿no? Y yo digo que ahora sí ya se murió para siempre y nunca va a volver, nunca. Los agentes logran llegar a la base principal de Morden, en donde se encuentran cara a cara con los mismísimos marcianos. El Donaldo los está esperando a todos con un tanque bien blindado, pero aquí se va a ir para atrás porque es traicionado por los extraterrestres. ¡No! Pobre señor, realmente me da pena, le sale todo mal. Todo mal le sale... Joder, es que hasta los extraterrestres le dan de lado, no jodas, no le queda nada. Todo mal. ¡Eso te pasa por zorra! Resulta que el verdadero... ¡Ay, sí! Este bicho me da un mal rollo que flipas. Lo he visto en artes de Metal Slug, lo he visto también en vídeos y todo. Me da muy mal rollo. Está muy bien hecho. Da repelús. Lo ves y dices, ¿sabes?
plan del líder de los marcianos, conocido como Ruth Mars, era que la Armada Regular y la Armada Rebelde se pelearan entre ellas para debilitarlas. De esta forma, los extraterrestres aprovecharían el momento para conquistar el mundo sin resistencia. Una nave nodriza secuestra al general, mientras los extraterrestres comienzan a causar caos y destrucción por el mundo. ¡No, ni mergas!, dicen nuestros héroes, que junto a los miembros restantes de la Armada Rebelde y la Regular, pelean de regreso en una última batalla por la libertad de la Tierra. ¡Se arman los bombazos! ¡Rocket Launcher! Los humanos logran debilitar el escudo de la nave principal, así que en un último intento, los chingados ovnis cargan toda la potencia de su cañón de energía principal. No se preocupen, que en este momento aparece un valiente soldado que viene a sacrificarse para salvar a la humanidad. ¡Oh, boys! ¡I'm back! ¡Se sacrifica por todos! ¡Qué horrible! La nave estalla y Morden es liberado. La humanidad festeja su libertad y la Armada Regular junto con la Rebelde acuerdan un breve tratado de paz. Fin. La saga continúa en Metal Slug 3. Donald ha desaparecido y los miembros restantes de la Armada Rebelde nuevamente andan de revoltosos. Margo y Tarma entran en acción para acabar de una vez por todas con estos soldados que nos están quietos. Mientras tanto, la agencia de inteligencia y sus Sparrows se enteran de que en otras partes del mundo varias cosas extrañas están pasando. Enormes crustáceos aparecen en las playas y meteoritos caen del cielo, los cuales, al entrar en contacto con los humanos, los convierten en zombies. Plantas carnívoras aterrorizan. ¡Hala, qué mal rollo! ¡Qué bien hecho está! Frisa los desiertos y enormes gusanos aparecen en túneles. ¡Qué turbio! ¡Hala, no! Se parece al... Este bicho se Carnívoros parece... aterroriza los desiertos y enormes... Al gusanos... cabrón de... De... Chrono Trigger. A la larva esa. Cabrona. El que era el boss. Aparecen... Labos. Se parece a Labos, sí. En túneles. ¡Ay no! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Para sorpresa de nuestros héroes, al poco tiempo se confirma que Donald está dirigiendo a su ejército. Así que en chinga, los Peregrine Falcon y los Sparrows se lanzan a detenerlos. Como pueden, nuestros protagonistas vencen a cangrejos con armaduras, zombies, seres de otro mundo y Terminators gigantes. Lo bueno es que una vez más son apoyados por más prisioneros y hasta por un changuito. Miren lo que letal que es este cabrón. ¿Por qué hay un changuito? ¿Le han modificado la cabeza o es un changuito normal que simplemente le han dado una pistola? En el camino, una vez más se encuentran a la Len, que viene montado en un avión y ahora sí viene bien en serio, porque, olvídenlo, ya lo volvieron a matar. Al final de este recorrido, Donald Morde... Ay, bueno. Cualquier día nos funan. Sigamos. Aparece montado otra vez en su avión personal y los agentes lo derrotan, listos para llevarlo una vez más a la cárcel. ¡Oh, pero aquí se van a ir para atrás! Porque todo esto era una trampa maldita. Este Morden en realidad es un marcianito. ¿Entonces dónde está el original? ¡Qué horrible! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Al ser derrotados en Metal Slug 2, los marcianos concluyeron que no necesitaban de cualquier ejército. Necesitaban soldados con las habilidades de estos cuatro héroes. Para lograrlo, secuestraron a Donald y un marcianito tomó su apariencia para dirigir a la Armada Rebelde. Una vez que logran enfrentar a nuestros héroes, los marcianos se llevan a uno de ellos para clonarlo en su base espacial y armar un ejército de clones asesinos. No se preocupen, los agentes que quedan se lanzan al espacio con naves bien mamalonas. Llegan a la nave principal y rescatan al verdadero Morden. Destruyen todas estas cápsulas de clonación y en lo más profundo de la nave se encuentran con nada más y nada menos que la mente maestra detrás de los acontecimientos de Metal Slug 2 y 3, Ruth Mars. Se arma la batalla final de la saga extraterrestre. Nuestros héroes escapan, pero el chingado Ruth Mars no se da por vencido y los persigue a la atmósfera del planeta Tierra, donde la batalla sigue en caída libre. Con la ayuda del tanquecito Metal Slug, nuestros héroes logran reventarle el cerebro y ahora sí, con la muerte de este cabrón, la Tierra es salvada. Donaldo huye junto a sus compas en viejas naves y ahora la paz reina la Tierra. ¡Qué chuli! Fantasia, ven a mí,
Conquistarte quiero yo, juventud. Cronológicamente, la saga continúa en Metal Slug 6. Marco y Tarma quieren jubilarse, pero los Peregrine Falcons les niegan la solicitud ya que han recibido informes de que otra vez se han avistado ovnis por el mundo. ¿Ya vas a empezar, cabrón? Nuestros cuatro héroes nuevamente regresan a la acción, pero esta vez tendrán bastante apoyo. Primero porque tienen un arma nueva llamada Santetsu Sword, que es una espadita, y también porque serán apoyados por dos miembros épicos de los Ikari Warriors. Hablamos nada más y nada menos que de Ralph y Clark. Así es. Si estos hombres ya hacen llaves mamalonas y tiran guamazos con fuegos artificiales, imagínate qué no harán con armas. Nuestros héroes confirman la presencia extraterrestre que una vez más están aliados con el chingado Donald, que no aprendió la lección del tercer juego y vuelve para joder. Oh, pero aquí las cosas se van a complicar porque aparece una nueva facción extraterrestre, los Venusinos, los depredadores naturales de los marcianos que se alimentan de sus cerebros para aumentar su fuerza. ¡Hala! ¡Qué mal rollo! ¡Estos parecen mucho más fuertes! Estos cabrones llegaron a la Tierra siguiendo a los marcianitos y ya de paso planean conquistar el planeta entero. Así, la Armada Rebelde, la Regular y los marcianos forman una nueva alianza para acabar con los venusinos que vienen acompañados de criaturas que poseen a los humanos y chingos de nuevos enemigos. ¿Por qué carajos los extraterrestres están obsesionados con la chingada Tierra? ¡Mamen! ¡Ni que estuviera tan chida! La Armada Rebelde ayuda a recuperar el cuerpo de Ruth Mars del océano. ¿Por qué? Este cabrón en realidad sigue vivo y se quedó quieto para curar sus heridas. ¡Sigue vivo! ¡Pero si le reventaron el cráneo! ¿Qué pasa? ¿Tiene recuperación supersónica o cómo? ¡No jodas! Gracias al marciano líder, nuestros héroes se enfrentan a un artrópodo gigante y liberan el paso hasta el nido de los venusianos, donde liberan a varios marcianitos y ahora sí, enfrentan al rey de estos nuevos invasores. Salto que salto, bombita que bombita, LED me chinga, venzo que venzo. Nuestros héroes ya andaban festejando cuando entonces... ¡Cielos, qué macizo! El venusino rey despierta con un ki bien maligno y ahora nuestros luchones héroes pelean con él mientras van bajando cada vez más en el nido. Al final logran vencerlo y son rescatados de caer al abismo por Morden y Ruth Mars. La Tierra sobrevivió a un nuevo jueguito de los Metal Slug. Joder, es cine, ¿eh? ¿Qué lo iba a imaginar? Y todos felices, todos contentos. Me imagino que Marco y Tarma ahora sí ya se van jubilados, ¿no? Hay que armarles una fiestita de despedida. No seamos así, vamos a loquear. Pues no, aún es muy temprano para jubilarse, porque la aventura continúa en Metal Slug 4, donde una organización terrorista conocida como Amadeus ha creado un peligroso virus computacional denominado White Baby, que es capaz de controlar todos los sistemas de seguridad y de armamento de los principales países del mundo. Es decir, White Baby es como Skynet o como Netflix para... Sí, como Netflix, justo, sí. Acabarla de joder, parece que Morden y Allen O'Neill están apoyando a estos terroristas y juntos quieren conquistar el mundo. La única forma de detener este virus es atacando la base de Amadeus, mientras que otro grupo se enfocará en crear un antivirus. Dharma y Eri se ponen a chambear en esto último, por lo que no los vamos a ver mucho en el campo de batalla. No se preocupen, que otros miembros de los Halcones Peregrinos, llamado Trevor Spacey, y una de los Sparrows, llamada Nadia Castle, se lanzarán a la acción. ¡Órale, ese chavito yo lo conozco! ¡Es el Trunks! Señor, ¿no acaba de escuchar que se llama Trevor? ¡No, vale madre! Yo le voy a decir Trunks y hágale como quieran. Bueno, vale, lo que tú quieras. Nuestros héroes destruyen las líneas de defensa terroristas, ayudados por los Thank Yous y por nuevas armas como el Two Machine Gun. En el camino se encuentran al Allen y al Morden. ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? Oh, pero no todo es lo que parece, porque estos dos son meras copias cyborg hechas por Amadeus. Corro que corro, salto que salto, llego que llego. En lo más profundo de la guarida, nuestros protagonistas encuentran una supercomputadora criminal mutiladora super saiyajinesca, diabólica tecnológica satánica espectral, controlada por este viejito, el líder terrorista. No ni mergas, dicen nuestros héroes, que a punta de plomazos destrozan a Skynet para que no propague el virus. Los agentes festejan la victoria echándose una carnita asada, sin saber que la computadora de Amadeus envía unos archivos a un destinatario desconocido. Fin. Tan resplandeciente,
Las aventuras de los Heavy Machine Guns continúan en Metal Slug 5. Como los conflictos bélicos nomás no paran, la armada regular manda construir vehículos más avanzados de Metal Slug para estar listos para cualquier evento que venga, introduciendo así a un nuevo modelo del tanquecito que conocemos, pero ahora con patas. Patas. El que llega ahora a joder la situación es un grupo paramilitar llamado Armada Ptolemaic, que se entera de que existe esta nueva tecnología y se roba los planos. La Armada Regular nuevamente envía a Eri, Fio, Tarma y Marco a recuperar los planos robados y de paso destruir las operaciones de esta nueva armada enemiga. ¿Qué pasó con Trunks y la Nadia? ¿Por qué no volvieron a salir? No lo sabemos. Ptolemaic también se dedica a saquear ruinas antiguas, buscando reliquias legendarias en África. En este lugar, nuestros héroes destruyen la maquinaria de saqueo de estos tipos y descubren que una tribu nativa los está ayudando a buscar reliquias valiosas. Uno de los miembros de esta tribu encuentra una máscara legendaria y mocos. Como un yoyo. Que le da poderes bien místicos. Un nuevo enemigo ha nacido. Los Peregrine Falcons y los Sparrows destruyen varias bases de los Ptolemaic y recuperan los planos del nuevo Metal Slug. Pero con lo que no contaban es que el viejo con máscara mágica invocaría un demonio ancestral conocido como Avatar of Evil. Una criatura que planea sumergir al mundo entero en la oscuridad. Aquí se van a armar los guamazos en contra de este pinche chamuco. Demonio es debilitado y este se escapa de vuelta a la oscuridad. Concluida esta misión, los protagonistas se van al cuartel general a descansar. Los Metal Slugs ya pelearon contra el diablo. ¿Qué sigue? ¿Pelear contra Jesús, el Cristo? ¡Qué vaciados! La saga continúa en Metal Slug 3D. 3D. The Morden una vez más regresa, pero ahora sí llega bien en serio, porque trae armas extremadamente destructivas con las que ataca directamente los cuarteles de los Peregrine Falcon. Estas armas son tan poderosísimas que no parece que pertenezcan a nuestro tiempo. Miren nomás cuánto poder, cómo explotan todo. Nuestros cuatro héroes se lanzan a detener al Morden y en el camino Tarma, Fio y Eri desaparecen. Así que le tocará al Marco enfrentar solo a la armada del Donaldo, solo apoyado por Rumi Aikawa, que nos cuenta que Morden tiene tanta tecnología gracias a que una corporación millonaria llamada Ogma lo está apoyando. Al poco tiempo reaparecen los tres héroes perdidos y Eri nos cuenta que Donald está usando un dispositivo milenario conocido como Alator, que tiene energía ilimitada para crear armas. Es decir, el Alator es como el reactor Stark o como el ki de Chabelo. Donald ya andaba bien contento de que ahora sí iba a ganar, pero en este momento se va a ir para atrás porque el líder de la corporación Ogma, que también se llama así, Ogma, lo traiciona. Pero vamos a ver, este hombre no aprende. Le han traicionado todos con los que está, que lo haga todo por su propia mano ya. Que no se vincule con nadie, le están haciendo todo lo mismo, por Dios. Es que ha caído 84 veces en la misma piedra. ¡Basta ya! ¡Por favor! Revelando que todo este tiempo lo había estado usando y ahora se va a deshacer de él. Pobrecito Donaldo, durante toda esta saga nadie lo toma en serio. Todos lo traicionan al güey. Está bien, pendejo. Ogma también nos va a revelar que él no es humano. Es un extraterrestre que pertenece a una raza llamada Tuaja de Dunan. Peor todavía, ni siquiera es humano, es un extraterrestre. Ya van dos extraterrestres que se la juegan. Ya vale, ¿no? Ya te has caído varias veces en la misma piedra, tío. Basta ya. Es que no para. Seres que llegaron hace 3.000 años a la Tierra con el fin de evitar el final de su misma especie, ya que sufren de una tendencia que provoca que cada vez que llegan a su pico evolutivo, se extingan sin remedio. El Alator realmente es un dispositivo que va registrando los eventos históricos, y cada que pasan 3.000 años, los Dunan se despiertan evaluando esa información para decidir si el planeta en el que están viviendo les conviene o no. En caso de que no les guste, estos tipos tienen la habilidad de regresar en el tiempo y cambiar la historia, reseteándola a su gusto. ¿Entonces los Tuajas Dunanes son los que crearon el MK Ultra? Increíble de lo que se entera uno en estos videitos. Según el Don Ogma, la situación actual del planeta Tierra es una mierda, con sobrepoblación, matrimonios fallidos, gente vacacionando en pandemia y amigos cacheteándose entre ellos. Así que
¿Verdad? Que decide regresar el tiempo. Así es como este viejito activa una especie de guardián mecánico, encargado precisamente de resetear la historia. Para acabarla de joder, un antiguo experimento Ogma llega al campo de batalla y absorbe a este guardián formando una monstruosidad gigante hecha de algo así como de carne. Aquí se arman los balazos finales contra este Evangelion carnoso. Corro que corro, thank you que thank you, balaceo que balaceo. Nuestros protagonistas logran debilitar la estructura de esta cosa y es entonces cuando el viejito Ogma llega con su raza a tratar de contener el desastre para salvar toda la información que recopiló por más de 3.000 años de nuestro planeta. Marco trata de convencerlo para que huya con ellos, pero el señor prefiere quedarse. Nuestros héroes escapan y al final la cosa carnosa explota, lo que nos da a entender que los Tuaja de Dunan también se murieron. Se extinguieron ahí. Ajá, qué mundo. El Ogma no quiso irse y al final su raza de todas formas se extinguió. Pa' mí que chinguen a su madre. La aventura aún no se termina, pues en Metal Slug 7, también conocido como Doble X. ¡Hala, qué épico se ve! La armada regular se dedica a rastrear a Donald Morden, por si acaso planea volver. Gracias a que sorprenden a un miembro de la armada rebelde en un documental, nuestros protagonistas se enteran de que el enemigo está instalado en una vieja isla que se usa como basurero. Obviamente, nuestro grupo de héroes favoritos se lanza a este lugar, pero no irán solos, ya que el gobierno nuevamente ha contratado a los Ikari Warriors y ahora hasta Leona se une a los plomazos. Chicos, más pomacita. Una vez más, Donaldo Morden es derrotado, pero en este momento todos se van a ir para atrás. Este niño se fue para atrás, estos hermanitos se fueron para atrás, porque un vórtice temporal se abre, del cual salen tropas con armamento bien tecnológico y armaduras mamalonas. Estos tipos pertenecen a nada menos que la Armada Rebelde del futuro y han regresado en el tiempo para ayudar a su líder a conquistar el mundo. No jodas. ¡Ah, cómo chingan! Dicen nuestros héroes, que se encargan una vez más de estas tropas y de esta versión de Allen O'Neill, que ahora traía un robotzote. La tecnología de punta no tiene nada que hacer frente a las Erimechinga y a los Tenkyus, así que el portal por el que llegaron los invasores es cerrado. Sin embargo, el jodido Morden trata de escapar en su máquina de destrucción masiva, pero nuestros protagonistas le cierran el paso para de una vez por todas y para siempre detener sus planes diabólicos. Se arma la batalla final entre estos dos rivales eternos en un cráter lleno de lava. Shotgun. La pelea en contra de este maquinón es dura, pero al final es destruida y se hunde en la lava. Donald es capturado y ya lo andaban llevando a la cárcel, cuando nuevamente llegan los marcianitos, esos tentaculosos, a ayudarlo. ¿Otra vez? General, una vez más se salió con la suya y se volvió a escapar. Jaja, son mamadas. Fin. Ah, bueno. ¿Otra vez? Oiga, no me jodan, que alguien ya le dé una isla al pobre Morden para que viva feliz ya, para que deje de joder con la muerte de su hijo y todo lo que... Sí, regálele una isla y se quede ahí solito. ¿Qué pasa? No tiene nada de malo. Así será feliz y que se quede con sus colegas y refuerzan ahí la amistad o algo, yo qué sé. No lo entiendo. Que lo han traicionado, ya se lo ganó a pulso. ¿No? La historia concluye en el último Metal Slug cronológicamente, Metal Slug Advance. Los halcones peregrinos saben que solo es cuestión de tiempo para que el Morden regrese, así que para prevenirse, llevan a sus reclutas a una lejana isla donde el adiestramiento se vuelve mucho más estricto, al grado de que son pocos los que se gradúan con éxito. Las cosas se complican cuando los seguidores de Donald toman el control de la isla, dirigidos ni más ni menos que por el hijo de Allen O'Neill, que se infiltró en la isla haciéndose pasar como uno de los instructores. Para joder más las cosas, ni Marco, ni Tarma, ni Eri, ni Fio pueden rescatar a los reclutas, porque el enemigo amenaza con asesinar a sus rehenes en caso de que alguien los moleste. ¡Anda! ¡Por Dios, no! No todo está perdido, ya que dos reclutas llamados Tira y Walter evitaron ser capturados y planean derrotar a los rebeldes por su cuenta. Juntos logran atacar a estos terroristas y se enfrentan al mismísimo Allen O'Neill Jr., que pelea bastante igual a su papá. Miren, hasta se cayó igual. Antes de ser vencido, este cabrón activa una máquina de guerra conocida como Cabracan, que causará terremotos por la isla y destruirá los cuarteles de los Peregrine Falcon. No ni mergas, dicen nuestros héroes novatos, que juntos destruyen este maquinón de guerra, desactivándolo antes de que tumbara las estructuras por la zona. Horas después, los Peregrine Falcons llegan a la isla y capturan a los seguidores que quedan de O'Neill Jr. Walter y Tira reciben mención honorífica en su graduación, listos para formar parte de las fuerzas principales de esta división de la Armada Regular. Mission complete.
Oigan, pero no mamen, ¿dónde quedó el Trunks? Mira, ese güey brillaba para ser el protagonista principal. Y dale, y dale. Una vez mató al Freezer, ¿ya no salió? ¡Ah, señor! No, 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 no. Yo quiero demandar. A mi Trunks nadie me lo ningunea. ¡Y yo! Y se acaba esta historia y luego SNK lanzó varios juegos de celular con cartitas. Luego se anunció un nuevo juego para celular con toques de la saga clásica, pero ese todavía no sale en América. Y también está anunciado otro título de estrategia por turnos, pero ese tampoco sale. Y es curioso que la Armada Regular quiso evitar conflictos con su creación, pero fueron ellos mismos los que causaron guerras interminables con soldaditos, aliens, hackers y viajeros en el tiempo. Ja. La liaron parda y encima el tío cayendo 84 veces en la misma piedra. Ja, son mamadas, sí o no mi bandera. Y bueno, gente, es que dejamos la historia de Metal Slug. Espero que te haya gustado, que te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. ¿Qué otro remake de video viejito quieres ver en esta sección? Por favor, coméntalo en la parte de abajo en los comentarios. Recuerda también que ya tenemos playeritas Fede Lobas, te las dejo en la parte de la descripción. Yo les pido, amigos, muchas gracias, bye. Pues muchas gracias al Fede Lobo por Metal Slug, las hagan un vídeo. Menos mal que hemos visto el vídeo, porque yo creo que si no iba a ser muy difícil enterarnos de la historia. Aunque lo llegue a jugar aquí en streaming, yo creo que sí. Y ha estado muy divertido, la verdad. Muy chulo. Los personajes se ven muy molones, muy carismáticos, me gustan. Así que gracias, Erizos, por haberme acompañado. Y espero que os molara mucho.